Ajá, niñín, ¿cómo te fue en el colegio hoy? Muy bien, me hicieron examen y lo gané. Ah, pero qué bien, ven. Vamos a abrir. Pero antes vamos a orarle a Dios para que nos vaya bien hoy. Padre que estás en el cielo, te pedimos que en este día sea de gran bendición, que todo salga bien y todo lo colocamos en tus manos. Amén. Mi nombre es Ornelis Padilla, tengo 23 años de edad. Estudié en la Universidad de Sucre, Administración de Empresas, 5 años. El capitán del pueblo me dijo, Orne, necesitamos a alguien que sepa manejar computadores, que sepa del tema. Estamos buscando a 3 personas. Y bueno, yo dije, bueno, presentemos la hoja de vida. Viajé a Montería. Fueron 2 días que estuvimos allá recibiendo capacitaciones, qué íbamos a hacer, nuestras obligaciones, responsabilidades, todo. Es un reto, realmente es un reto. Y dije, hagámosle, ¿qué más? ¿Qué más? A mí me gustan los retos. Asumamos el reto. Y ha sido una experiencia muy chévere. Los niños vienen acá a preguntar, ¿cuándo vamos a hacer las tareas? ¿Cuándo podemos entrar a internet? Los señores, ¿cuándo podemos utilizar ese teléfono? Entonces está viniendo la gente constantemente, están muy interesadas en el proyecto, les ha gustado mucho. Y bueno, estamos en el proceso de educar a las personas. Nosotros nos tocaba ir trasladarnos a los carretos a hacer trabajo, a buscar información y todo eso. Si no utilizan internet, no importa. Si no saben utilizar los computadores, yo con gusto les enseño. Más o menos a entrar, cómo entrar a las páginas y así. A manejar los computadores, a buscar las tareas, entrar a internet. Promedio al día se están pasando unas 10, 15, 20 personas, dependiendo. Por ejemplo, hoy que está llovido, mira cómo hay la gente acá. En un día normal, así, siempre están viniendo acá unas 10, 20 personas por ahí. ¿Qué crees? Corre, va apenas. Más que todo, jóvenes, adolescentes y niños. Los señores ya de edad vienen a preguntar por las fotocopias, vienen a preguntar ya por el teléfono y eso. Aunque ya algunos me dijeron, no, estamos interesados en aprender a manejar ese computador. Yo dije, bueno, con gusto. Estamos para servir, ¿no? Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.